En la temporada 2021, la Fórmula 1 cuenta con una de las más grandes rivalidades con Lewis Hamilton y Max Verstappen, quien amenaza el dominio del británico, siete veces campeón, la misma cantidad de campeonatos que Michael Schumacher, una de las leyendas en el Gran Circo. Schumacher llegó a la Fórmula 1 en 1992 y se retiró en 2012, con la escudería Mercedes, la misma para la cual Hamilton conduce en la actualidad y con la cual igualó los siete títulos. Fueron casi 20 años en los que Schumacher fue protagonista sobre la pista. El apellido Schumacher volvió a la Fórmula 1 con Mick, hijo de Michael, y precisamente en el año en el cual Mick debutó, Netflix estrenó un documental sobre la leyenda del automovilismo y si aún no lo ves, aquí van algunos aspectos por los cuales vale la pena echarle un ojo. La rivalidad con Ayrton Senna en la Fórmula 1 se puede dividir en épocas, respecto al dominio de cierto piloto. En la actual quien domina es Lewis Hamilton, quien está por heredarle ese estatus a Max Verstappen, pero a finales de los 80 y principios de los 90, el deporte motor tenía en Ayrton Senna a su principal estrella. Schumacher llegó a la F1 en 1992 y en 1994 ya era un rival de cuidado, de modo que era la principal amenaza para Senna. Los dos pilotos protagonizaron una batalla que terminó después de la muerte del brasileño en Imola. Después del primer percance entre ambos, Senna reclamó a Schumacher en una de las charlas más acaloradas y a la vez emblemáticas de la F1. La muerte de Senna. El documental cuenta parte de la historia del trágico accidente en Imola y acompaña con una escena delicada cuando Senna es trasladado hacia el helicóptero, aunque para ese momento el piloto ya había sido declarado sin vida. Schumacher era el piloto que presionaba atrás a Senna en el momento del impacto. El documental cuenta con testimonios del propio Schumacher después de enterarse del fallecimiento del sudamericano y cierra el capítulo con el llanto de Michael el día que superó el número de victorias de Senna, en septiembre del año 2000. Rivalidades en Ferrari. Fueron 20 años en Fórmula 1, por lo que además de Senna, Michael Schumacher tuvo otras rivalidades, principalmente con los dos pilotos de Williams, Damon Hill y Jacques Villeneuve, a quien golpeó deliberadamente para dejarlo fuera de una carrera. Mika Häkkinen, de McLaren, fue el último obstáculo y con quien tuvo otro altercado como el de Senna, pues este le reclamó en pista por sus maniobras. «Esto es una carrera», contestó Michael. La llegada de Schumacher a Ferrari. Pensar en Michael Schumacher es pensar en Ferrari, escudería con la cual se convirtió realmente en una leyenda al ganar cinco títulos de manera consecutiva, aunque el inicio no fue sencillo, pues cuando firmó con la escudería italiana, en 1996, se encontró con la desagradable sorpresa de que el monoplaza era un desastre y no servía para competir. Es ahí cuando se marca el inicio de la época dorada de Ferrari, que desde Schumacher ha permanecido lejos del protagonismo. Corina, el actual motor de Michael Schumacher. Cuando Schumacher llegó a la Fórmula 1, su pareja era Corina y hasta la fecha ella se mantiene a su lado. En cada victoria y en cada derrota, Corina estuvo a su lado, incluso sacrificó su propio descanso. Claro que extraño a Michael todos los días, y no solo yo, también nuestros hijos, la familia, su padre, pero él sigue aquí, diferente, pero sigue aquí, comparte Corina Schumacher en una de las partes más emotivas del documental, respecto a la condición actual de Michael tras el accidente sufrido en las montañas de Francia en 2013.